acá, un segundo acá. Este es el mega operativo número 9 del presente año, llamado Montonero 2018. Hora de la madrugada, a partir de las 2 de la mañana, se ha intervenido la organización criminal que ha sido desarticulada, los malditos de Chumbivilcas. Delito que cometía es la usurpación agravada, estafa agravada y de organización criminal. El lugar de la intervención, la región Arequipa, detenidos 26 de 27 que se pidieron las medidas limitativas. Veamos un poco la historia criminal de esta organización. Maniobras empiezan con la ubicación del terreno para invadir o usurpar, especialmente del Estado y de propiedad privada. Recolectan información en las oficinas de COFOPRI, el gobierno regional y Arequipa. Luego, una vez que ubican estos terrenos, se hacen las invasiones o hacían las invasiones, usurparon terrenos equivalente a 172.729 metros cuadrados. En ese lugar formaron, en marzo del año 2010, la supuesta asociación de vivienda Jardines de Chachani. El negocio ilícito en sí solicitaban sumas de 3.000, 8.000, hasta 25.000 soles por un terreno de 200 metros cuadrados. Luego realizaban el cobro de cupos por conceptos de servicios básicos o seguridad. Esta es más o menos la área invadida en el lugar que acabamos de mencionar. Había acciones de hostigamiento. Una segunda fuente de ingresos ilícitos era, por supuesto, el despojo del patrimonio de sus asociados, utilizando argumentos como falta de permanencia en el lugar, el vencimiento del plazo para la construcción del módulo o el incumplimiento del pago de los impuestos. Alianzas, el objetivo del cabecilla, llamado Marcelo Merma Valencia, alias Memo, siempre fue conseguir la hegemonía en la zona, para la cual estableció alianzas con funcionarios públicos. Los cómplices. En esa lista figuraban un trabajador de la Oficina de Sostenibilidad y Conflicto Social de la Municipalidad Provincial de Arequipa, un empleado de la Autoridad Autónoma de Majes, Autodema del gobierno regional de Arequipa y una juez de paz. La estructura criminal. Acá vemos que el cabecilla principal es Pepe Merma Valencia, alias José. El otro cabecilla es Wilson Marcelo Merma Valencia, Memo o William, ambos cabecillas. Vemos una estructura muy bien diseñada, ¿no? Traficantes de terrenos, de ellos son Gutiérrez Zapasa, Joaquín Arela, Ordóñez Araujo, Diana Paco Chaco. El brazo armado, tenemos a Luis Valencia Mamani, Guamaní, perdón, Roberto Valencia, María Quispe, Roberto Mamán, J.
Jorge Chávez, Cruz Juno, Américo Berma, Julia Montañez, Nancy Chávez, Javier Peralta, Yuli Curichumba, Alimirón Barzalla, Norma Valencia, Víctor Guanaco, Rita Luque, Graciela Peralta. Todo conforman el brazo armado o de seguridad. Tenemos el apoyo legal a Victoria Córdoba, Cuba, al señor Almatuna Luna, al señor o detenido Paricagua Ramos, alias Venero. El apoyo político considerado en esta estructura de la Municipalidad de Arequipa a José Luis Cabero Astete, alias Negro, y dentro del gobierno regional a Leonardo o Leandro Castañeda Peña, que era parte de toda esta organización. De estos 27, 26 el día de hoy han sido detenidos. Acá vemos al cabecilla capturado, al principal, William Marcelo Merma, denuncias policiales, 4 denuncias por pérdida de documentos, 17 constataciones policiales en su contra en la comisaría de Yamacola, denuncias fiscales, tiene 29 en su contra, es justamente donde yo diría se inicia la investigación, por la cantidad de denuncias, donde había mucha gente estafada. El lugarteniente, Pepe Merma Valencia, alias Pepe, igual denuncias, una pérdida de documentos, otra por constatación policial, 2 intervenciones por peligro común, 3 denuncias por violencia familiar. Denuncias fiscales, 10 denuncias. 10 denuncias fiscales en su contra. El funcionario público, detenido también el día de hoy, José Luis Cabero Astete, alias Negro, cumplía una función de apoyo político, trabajaba en la Oficina de Sostenibilidad y Conflicto Social de la Municipalidad de Arequipa, también detenido. El modus operandi. El primer paso que ellos realizaban como organización, tomaron posición de los terrenos privados ubicados en el distrito de Cerro Colorado en el año 2008. Su fuerza de choque, con el apoyo de familiares, matones y personas con necesidad de vivienda, realizan el acta de constitución de la asociación en enero del año 2010. Toman el control total. El cabecilla, luego de inscribir la supuesta asociación de vivienda en Jardines de Chachani ante la SUNAR en marzo del 2010, designándose a sí mismo como presidente del Consejo Directivo. El reconocimiento, una vez posicionados ya del terreno y distribuidos los lotes, solicitaban el reconocimiento como asociación ante la Municipalidad de Cerro Colorado. La acreditación fue otorgada. Utilizaban como fachada, aprovechándose de ello, pidieron las constancias de posesión y el pago de autovalúo con la finalidad de aparentar legalidad, documento que es expedido por dicho municipio para obtener los beneficios de servicios básicos de luz y agua. Resultados. Han sido allanados 30 inmuebles, dinero incautado aproximadamente 70.000 soles, recursos que se han utilizado, 620 policías de las unidades
de la División de Investigación de Alta Complejidad de Lima, personal de Arequipa, personal de la División de Inteligencia del Ministerio del Interior, de Inteligencia de la Oficina de esta macroregión Arequipa-Tacna Moquegua. Han participado 28 fiscales y se han utilizado 92 vehículos para esta macrooperación. Eso es en resumen el balance final de esta, de este mega operativo tan importante en la ciudad de Arequipa, que creemos que por lo menos le vamos a dar tranquilidad a la comunidad. Hay otros más por hacer, estamos todavía trabajando y esperamos en los próximos meses darles algún resultado nuevamente como el que acabamos de presentar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.